sucio. Yo estaba acostada levantándome y cuando me tocan la puerta, casi me la tumbaron uno de ellos. ¿Cómo así? ¿Y con quién usted vive, cariño, aquí? Con un hermano mío. ¿Sintió usted temor en ese momento? ¿Eh? ¿Sintió temor? Ay, claro. ¿Cómo, a qué hora fue eso que ellos llegaron? Bueno, ellos llegaron temprano. ¿Y qué le dijeron cuando llegaron a su puerta? ¿Le tocaron o qué? Sí, tocaron. ¿Se la tumbaron o cómo? No. No, yo no le dije nada a ellos, porque la que se entiende con eso fue la que estaba ahí, atendiéndolo a ellos. Aquí estamos todo el mundo asustado porque mire allí cómo está la gente mirando. Vieron tanta policía junto aquí, dirán, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ustedes desconocen las razones del por qué? ¿Eh? ¿Desconocen por qué ellos se tiraron aquí? Claro que sí. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que le han dicho a ellos? ¿Qué le expresaron ellos? Ahora dice que no se le va a pagar ya a la que se cae aquí, si no vienen de allá, yo no sé, a especular el dinero. ¿Cómo se llama el propietario de este negocio, de este apartamento? Yo mismo no le sé decir, yo sé que la hermana de ella llama a la tía. ¿Cómo el nombre suyo, mi doña? ¿Eh? ¿Cómo el nombre suyo? Cecilia.